Si eres de esas personas que están siguiendo doctrinas que se hacen llamar cristianas y no son, por ejemplo, sectas como mormones, testigos de Jehová, cristianos apostólicos romanos, que creen que porque tienen las imágenes y los santos, ellos son los únicos verdaderos y es la única religión que hay que seguir, sálete de ahí porque eso es una gran mentira. Primero que todo, los mormones manejan su libro, su propia Biblia, y hablan de un supuesto ángel que le hizo una revelación al niño Daniel, todas esas cosas, y la doctrina es totalmente diferente, nada bíblico. Testigos de Jehová también tienen su propia Biblia y hablan más de los argumentos de su fundación de su iglesia y no de la palabra de Dios. Romanos apostólicos, las imágenes, Dios dice en Éxodo 2, Éxodo 20, versículo 2 al 5 dice: no tendrás imagen ninguna de lo que hay aquí y lo que hay arriba en el cielo. Mucho cuidado, si eres una persona que sigue esa doctrina, sale tu urgente de ahí y busca.